¿Qué tal, gente crema? ¿Cómo están? Soy Sebastián Requena, más conocido como el último hincha. Y en esta oportunidad estamos haciendo el primer video analizando el post partido de la crema. Así que nos toca hablar sobre el partido de la U versus San Martín, que terminamos ganando, gustando y goleando 4-0. Así que sin más, comencemos. Bueno, empecemos hablando acerca del rendimiento del equipo. El rendimiento del equipo en este partido fue superlativo. Sin duda alguna fue nuestro mejor partido en la era Companucci, en la era Araujo, en la era Gutiérrez, es decir, en todo el año. Entonces, tuvimos lo que Companucci nos pedía: intensidad, efectividad y mucho, pero mucha posesión de juego, ya que esa es la idea que Companucci ha venido a implementar en la U. Pero yéndonos jugador por jugador, empecemos por el arquero, Carvalho. No tuvo muchas apariciones, sin embargo, cuando le tocó salvar a la U, lo hizo, sin más. En lo que respecta a la defensa, tuvimos a un Cabanillas un poco todavía flojo en lo que es marca, pero que te puede aportar bastante en ataque. Al igual que por el otro lado, Corso, que te ayuda en la marca, pero no te aporta mucho en el ataque. Entonces ahí tenemos unas diferencias, ¿no?, entre nuestros laterales. Lo que es los centrales, Alonso tuvo un partido sólido, igual que Guzmán, aunque a veces Guzmán está pasado de revoluciones, casi lo expulsan en esa jugada que tuvo contra el delantero de San Martín. Entonces, si nos vamos a lo que es la defensa de la U, en este partido al menos estuvo sólida. Hablando sobre los medios, tenemos que Barco jugó un partido malo, la verdad. Fue malo su partido, de regular para abajo. Fallaba pases, no llegaba bien a los cierres, se lo notaba un poco trotón, pero fue bien, bien complementado por Giving, que todo lo contrario, para ser su primer partido de la U, parecía que ya tuviera bastantes partidos jugando con sus compañeros, jugando en la U. Entonces, ahí hubo un poco de complemento que hizo que el partido de Barco no sea tan malo. Entonces, con Giving, nosotros hemos ganado a ese volante mixto que tanto necesitábamos, ya que siempre nos hacía falta ese volante que tenga llegada, que tenga marca, que te corra todo el campo y que tenga gol, que es precisamente lo que nos ha dado Giving en el partido de hoy. Así que para mí el destacado del partido ha sido Giving. Sin embargo, estuvo un poco peleado con Quispe, ya que Quispe también jugó un partidazo. Siempre, bueno, siempre es regular, ¿no? Siempre juega de regular para arriba Quispe. Es nuestro mejor jugador. Es el jugador que te rompe el sistema contrario, ya que sin Quispe no hay U. Y Quispe, para mí al menos, es la piedra angular en el sistema que quiere implementar Companucci. Lo destacable del partido de ahora es que Quispe pateó al arco, que es lo que se le venía pidiendo de los partidos pasados. Entonces, si nos vamos a eso, tenemos que Quispe está mejorando, está evolucionando en su juego, y cuando por fin tenga ese remate acertado, vamos a tener un jugador exportable y que va a marcar una década en la U y en la selección. Y hablando sobre los extremos de la U, tenemos que Polo y Quintero, si bien es cierto, han mejorado en este partido, aún siguen sin estar en su nivel que la U necesita, ya que para ser un extremo de la U necesitas intensidad, necesitas encarar, necesitas ganar más duelos de los que pierdes y necesitas gol, necesitas llegar al área. Entonces, eso es lo que le está faltando aún a Polo y a Quinteros. Hoy Polo encaró más, Quintero encaró más, pero no tienen gol. No tienen gol, siguen sin darnos gol ni asistencias. Entonces, lo que nosotros requerimos es eso de nuestros extremos. Y ya nos dimos cuenta que Companucci juega con extremos sí o sí. No cambia su idea. Y él, la idea que ha venido a implementar a la U es con extremos. Si no, ya lo hubiera cambiado desde hace rato. Entonces es eso, básicamente dependemos de que suban su nivel y sigan destacando para en beneficio de ellos y en beneficio de la U, ¿no?, del equipo. Ya que necesitamos extremos con gol, extremos con asistencias, que tengan participación y que no solo dependamos de la inventiva de Quispe y de la efectividad de Valera. Y ya hablando de es que la verdad es nuestro baluarte. Valera es el mejor jugador que tenemos junto a Quispe. Lo que nos da, no te da ningún delantero peruano en la Liga 1.
Es increíble el momento por el que está pasando, es increíble la evolución que ha tenido desde ese Valera que recién llegó a la U cuando estaba con Miso, como su fichaje revelación, ya que la U en ese momento apostó por Valera. Y el titular, si no me equivoco, era Enzo Gutiérrez, luego ya Valera le quitó el puesto y desde ahí ha sido el titular. Si tú comparas a ese Valera con el Valera de ahora, te vas a dar cuenta que es totalmente... La diferencia es increíble, o sea, Valera ha mejorado en su técnica, Valera ha mejorado en su potencia, Valera ha mejorado en su definición y en su efectividad. Si bien es cierto, sigue errando muchos goles, pero siempre está participativo, te aguanta la pelota, te mata el balón cuando la tiran largo, entonces es un jugador para mí, al menos en la U, que es irreemplazable. Y a este equipo le hace falta todavía el ingreso de Yakov, el mediocampista extranjero que ha venido como jale de medio año y que tiene un gran CV, ¿no? Que ha jugado en Inglaterra por varios años, en Argentina y en otros países destacando y siendo un mediocampista con salida, siendo un mediocampista con corte, siendo un mediocampista que saca al equipo y que siempre tiene ese liderazgo que nos hace falta. Entonces, tenemos que ver cómo se adapta Yakov a este equipo y qué nos puede entregar. Ya que Barco aún yo lo veo muy verde, lo veo que sí tiene potencial, pero que todavía le falta, ¿no? Madurar y capaz, teniendo a Yakov al lado en los entrenamientos, puede aprovechar y evolucionar en su juego. Pero ya hablando en líneas generales y haciendo un balance, un análisis de todo el equipo y no solo jugador por jugador, tenemos que la U ha mejorado en juego, ha mejorado en intensidad y en efectividad, como mencioné al inicio del video, el sistema, la idea de Compagnucci cada vez se hace más clara, ya que él llegó y en su conferencia de prensa dijo: "A mí me gustan los equipos intensos". Y así se ha destacado en toda su carrera como asistente y como entrenador. Siempre le pide intensidad a sus jugadores, siempre le pide posesión, pero que a esa posesión se le debe implementar un poco más hacia adelante, ya que vemos que la U aún sigue dando pases laterales, aún sigue jugando para atrás, pero no pierde la posesión. Y eso, amigos cremas, viene del entrenador, ya que el entrenador les pide que tengan la posesión y que cuando vean una salida clara, lo hagan. Sin embargo, para mí, al menos en mi gusto personal, preferiría que arriesguen un poco más, ya que de tanta posesión pierdes inventiva, pierdes sorpresa. Entonces, es por eso más que nada que la crema debería implementar esto que les estoy mencionando. Pero yo creo aún así que vamos en buen camino, ya que esto es algo que se puede implementar, que se puede adaptar, complementar a la idea que está teniendo Compagnucci. Y yo creo que este, como lo mencioné en mi blog de la reacción del partido contra San Martín, que lo tienen aquí arribita, es un nuevo comienzo, puede ser un punto de quiebre para que la U empiece a ganar con autoridad, que es lo que tanto la U merece y lo que la U siempre ha sido. Así que amigos cremas, eso ha sido todo por el video de hoy, nuestro primer video analizando el postpartido de la crema. Y déjenme en los comentarios qué piensan ustedes, qué les ha parecido el partido, qué es lo que les ha dejado esta goleada de la U ante San Martín. Así que yo los voy a estar leyendo y voy a estar respondiendo sus comentarios. No olviden darle like ni suscribirse. Y nos vemos el próximo domingo contra Carlos Stein en casa, en el templo, en el Estadio Monumental. Así que, y dale U toda la vida, vamos.